Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio Jesús expresa la unión a su Padre y pide al Padre que nosotros estén unidos con ellos. Por eso Jesús dice que todo sea uno. Es lo que pide Jesús a su Padre para los que le siguen y los que le seguirán en el futuro. El modelo es siempre el mismo, como tu Padre en mí, yo en ti. Es el prototipo más profundo y misterioso de la unidad. Que los creyentes estén íntimamente unidos a Cristo. Que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy. Y de ese modo estén también en unión con el Padre, para que el amor que me tenías esté con ellos como también yo estoy en ellos. Esa unidad con Cristo y con el Padre es la que hace posible la unidad entre los mismos creyentes. La unión entre los seguidores de Cristo es una tarea inacabada, una asignatura siempre pendiente, tanto dentro de la Iglesia Católica como en sus relaciones con las otras iglesias cristianas. La Pascua, centrada durante 7 semanas en la nueva vida de Cristo y en el don de Espíritu, debería producir en nosotros el fruto de la unidad. Esta es la petición, el testamento de Cristo en su última cena, pensando en nosotros, los que crean en mí por la palabra de ellos, mis queridos hermanos. Por eso deberíamos progresar en la unidad, en nuestro ambiente doméstico, en la comunidad eclesial local y también nuestra comprensión y acercamiento a las otras confesiones cristianas, como ya nos encargará el Vaticano II. Si no buscamos nuestro propio interés o victoria, sino que sabemos centrarnos en Cristo y su Espíritu, no debería ser obstáculo las diferencias de sensibilidad o doctrina entre las varias iglesias o personas. En la Eucaristía invocamos dos veces al Espíritu. La primera, sobre los dones del pan y del vino, para que Él los convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Cristo. La segunda invocación es sobre la comunidad, los que vamos a participar del cuerpo y sangre de Cristo. Y lo que se pide que el Espíritu realice sobre la comunidad es que congregue la unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo, que formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, el fruto de la Eucaristía que nosotros celebramos o participamos diario es la unidad, como lo debe ser de la Pascua que hemos celebrado, para ser fieles al testamento entrañable del Señor, que sea uno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.